está feo el tráfico. ¿Qué es aquí? Tlajomulco. Tlajomulco. ¡Me la cargo! ¡Todos los accesorios! Por si gusta seguirnos, amigo. Tenemos el canal. Ah. Para que sigan nuestra ruta. ¿Sí? Venimos desde Tamaulipas. Es lo que está viendo las placas. Sí. Ya casi. Nomás que no estamos acostumbrados a este tráfico. No es normal. ¿No es normal? Ah, ok. ¿Pasaría algún accidente? Sí. Adelante. Ah, ok. Con razón. Creo que pasando al frente ya está más o menos. Ah, ok, vamos a Chapala. A la derecha, toda la orilla. ¿Falta mucho para Chapala? Como 30 minutos. Ah, ok. Bueno, por el tráfico a lo mejor 50. Ok. Dale. Gracias, hasta luego. Días, estamos ya en nuestro quinto día de ruta después de haber salido de Tamaulipas y bueno, nos encontramos aquí en Guadalajara y estamos con un buen amigo Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y buenos días para todos. ¿Qué tal? Osvaldo nos acompañó en la ruta que hicimos hace un par de años hacia Tepic, Nayarit, también saliendo de Jalisco, y bueno, nos la pasamos muy bien en esta ocasión. Aprovechamos la oportunidad para saludarlo y el día de hoy vamos a hacer una ruta muy chida. Nos va a llevar a conocer, ¿dónde, Osvaldo? Mira, vamos a ir ahorita a Jocotepec, ya es Ribera de Chapala, de ahí nos pasamos a San Juan Cosalá, luego a Jijic y terminamos lo que es Chapala. Excelente. Y si les interesa saber cómo es el lugar, qué pueden encontrar ahí, pues quédense para descubrirlo. Gracias. En este momento vamos a salir de Guadalajara. Bueno, todavía nos queda un tramito y vamos a ir con destino hacia Jocotepec, creo que se llama, cerca del lago de Chapala, donde haremos un recorrido alrededor del lago para conocer todas las bellezas que nos ofrece este lugar de aquí del estado de Jalisco. Y ya lo pasaron por arriba y por abajo. Por abajo nada más. Nada más por abajo, ok, ya. Sí, ahí nos tomamos unas cuantas fotos. No sé por dónde nos estacionamos, pero por ahí. Y luego ya de aquí nos fuimos para el centro. Es que arriba andan muy rápido ahí arriba. Sí, ¿no? Sí, no, sí, arriba de hecho está considerado, bueno, a circular como 80. Ah, sí. Rápido. Bueno, amigos, nos encontramos con el primer atasco aquí. Vamos a tratar de filtrarlo como lo hacen, pero sí hay mucho atasco. Mira, esos Masters Pro. No tenemos esa experiencia para filtrar de ese modo, pero vamos a tratar de hacerlo despacio y con precaución. Pues nos estaban comentando allá atrás que este tipo de tráfico no es normal, así que suponemos que tal vez, bueno, una puede ser por la fecha, pues es plena Semana Santa, amigos, así que nunca habíamos salido en realidad tampoco en estas fechas, pero acá está, espérate, acá está la Guardia Nacional. ¿Qué es eso? No, yo ahí no quepo. Bueno, pues parece que hay uno o varios accidentes aquí por la carretera. Ahí ya ha pasado la ambulancia. Y el atasco pues ya se extiende por varios kilómetros. Yo creo que fácil llevaremos unos 10-15 kilómetros o más de atasco. Y como casi ya 40 o minutos, 50 minutos de este congestionamiento que no tengo.
Tuxtepec-Tizapán. Bueno, pues vamos para acá. Nosotros vamos siguiendo a nuestro buen amigo Osvaldo. Así que si dobla, doblamos. Uf. Qué curvita. Qué bonito. Amigos, miren nada más qué vista tan impresionante. Estamos en Jocotepec. Es aquí a orillas del lago de Chapala. Y nuestro buen amigo Osvaldo nos trajo a este pequeño recorrido, a este pequeño tour que estamos empezando después de todo el tráfico, después de toda la congestión de casi una hora. Sí, no, pues llegó que un poquito más, pero sí, fatal sí. El tráfico. Pero mira, ya estamos aquí. Sí, ya estamos aquí disfrutando de esta vista impresionante. Vamos a seguir haciendo un recorrido pues alrededor del lago. No le veo fin. ¿Qué tan grande estará el lago? Fácil, más grande que Guadalajara, ¿verdad? No, sí, fácil, pero sí, vamos a darle un pequeño recorrido. Así es, y sobre todo a buscar algo ya de comer porque ya... Sí, ya se hambre. Ya se hambre, sí. Ya. Bueno, amigos, vamos a seguir. Vamos a entrar ahora al interior del pueblo de Jocotepec. Vamos a buscar algo de comer. Nos dicen que hay una birria muy sabrosa, así que pues vamos a probarla a ver qué tal está. Y qué hermosa vista hay desde aquí de todo lo que es el impresionante lago de Chapala. Wow, no habíamos tenido el gusto de conocerlo hasta ahora y pues es sumamente bonito. Y vinimos a degustar de una rica birria. ¿Qué tal está, Osvaldo? Pues mira, yo ya he venido muchas veces y la verdad está muy rica, ¿eh? Espero que también les guste. Pues las tortillas están también recién hechas. Y aquí hace hambre. Mucha hambre. Pues vamos a ver qué tal está. A ver, primeras impresiones, ¿ya la probaste? No, ahorita la voy a probar. Apenas van, no te voy a saber. ¿Qué sabrosa? ¿Qué tal? Está sabrosa. Está buena. Muy sabrosa. ¿Les gusta el picante? Este es puro picante, ¿eh? O sea, puro chile. Pues es salsa... ¿Qué? ¿Botanera o hecha? No, no, es hecha por aquí, ¿sí? Por sí, nada más. Igual, si quieres probarla del picor y ya tú sabrás cuánto le pones, pero sí. Estamos aquí disfrutando de la placita de Jocotepec. Después de descansar un ratito y comer una rica, muy rica birria con unas tortillas que estaban recién hechas. No sé si igual o mejor que la birria, pero muy, muy buenas. Riquísimas. Estaban buenísimas. Se los recomendamos mucho si andan por aquí, por Jocotepec, enfrente de la placita. ¿Cómo se llama el lugar? Los Portales. Se les nombra como Los Portales. Los Portales. Nos atendieron muy bien. Birriería El Tartamudo. Ahí es en donde se las recomiendo, la verdad. Birriería El Tartamudo. Claro que sí, amigos. Entonces, si andan por aquí y quieren darse una vuelta, es un lugar comprobadísimo que está excelente. No, me te ponen tortillas hasta que te acabes la birria. Sí, mientras tengas birria en el plato, te siguen sirviendo tortillas. Está muy bueno. Así que con hambre no queda. Miren nada más qué vista. Pareciera que estaríamos en Acapulco, no sé, algo así.
Tiene muy muy bonita vista. No, no parece una laguna, ni parece un lago, parece el mar esta cosa. Bueno amigos, hemos llegado ya aquí al lago de Chapala, en esta parte de Jocotepec. Jocotepec. Y yo diciéndole Joco todo el rato. No, es Jocotepec. Oye, no es Jototepec, no, tampoco. Jocotepec. Ah, ok. Aclarando. Listo, salimos de la duda. Miren nada más qué vista tan impresionante. Es el majestuoso laguito de Matamoros. Ay, sí, tú ahorita, ¿eh? Aguas. Ese lago de Chapala está impresionante. ¿El lago más grande de México? Sí, el lago más grande de México. Así que aquí lo tienes enfrente, mira. Está enorme. Sí, no, para darle la vuelta sí es un rollo, ¿eh? Me imagino. Sí, sí es por un lo rollo, menos sí. Un día, ¿no? O más. Obviamente parando, ir, viendo ahí en los pueblitos y todo eso, más de 8 horas yo creo que sí te avientas, o sea, sí, o sea, pero más de 8 horas. Vale la pena. Ah, no, sí, o sea, digo, vas puebleando, vas conociendo y la verdad sí está muy extenso. Digo, sí, sin parar, yo pienso que algunas 6 horas o no sé, pero es darle la vuelta, pero pues no tiene caso, o sea, tienes que ir viendo los lugares, ir conociendo. Oye, no hacen así aquí el rey. Caminando aquí por el lago de Chapala y ¿qué tenemos aquí? Oh, mira, dice mermelada artesanal de frambuesa y vino artesanal. Mira, tienen de arándano. ¿Vino de artesanal? ¿No están probando los vinos? Sí, sí, claro. Claro. A ver. ¿Qué tal? No, mira. Esto va a estar bien bueno. Una probadita nomás, ¿eh? Les voy a dar de vino de a ver qué tal te gusta. Salud. A ver qué tal. Arriba. ¿Cómo dicen? Arriba, abajo, arriba, al centro y para adentro. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Mmm. Bueno. Acidito rico. Sí. ¿Qué tal? Y heladito. Esto sí que va a estar bueno, ¿eh? Sí, claro, se te va a quedar. Gracias. No manches, la fruta se siente bien padre. Casi sientes los trocitos de la frambuesa. Sí, las semillitas. A ver, esto sí la quiero probar. Mira, ándale. ¿Qué tal? Está muy sabrosa. ¿Verdad que está bien rica? Ya me imaginé un pan tostado con mermelada. Sí, mermelada de frambuesa. La ruta. El clima nos ha favorecido. Hay un cielo completamente despejado, así que pues es excelente para rodar. Igual no estaría mal que saliera una que otra nubecita, porque sí, ya empieza a calar un poquito el sol. Aunque este sol no es nada como lo que se siente allá en Tamaulipas. Pero bueno, lo estamos disfrutando de la ruta. Aquí vamos siguiendo a Osvaldo, que nos va guiando en la ruta de este día. A ver, seguimos derecho. ¿Qué zona de locos dice? O zona de cocos, no sé. Pero qué pintoresco está este fraccionamientito, ¿eh? Se renta casa, debe ser algún fraccionamiento así privado. Sendero de los Lagos. Muy nice, muy nice. Tope. Uy. Tope. Aquí nada más hay aguas de crema de coco. ¿No te gustan esas? Miren nada más
¡Qué vista del cerro, eh! Impresionante. Impresionante. Muy hermoso, muy bonito. Sí. Bueno, amigos, estuvimos haciendo un pequeño recorrido aquí por el malecón de Ajijic. Ah, qué bonito está el pueblo, ¿eh? Está muy, muy bonito. Está también demasiado turístico. Se ha llenado de turistas extranjeros. Y bueno, por una parte obviamente es bueno para el comercio local, pero bueno, me gustan un poco los lugares más tranquilos, pero en cuanto a, según estábamos revisando información, Ajijic ya es considerado desde el año 2021 un pueblo mágico. Y pasar por una especie de, que era como un supermercado, algo así, pero totalmente en inglés, o sea, era ya como casi un supermercado gringo, así aquí en pleno Ajijic, Jalisco. Como dice ahora la chaviza, ya se gentrificó por aquí. Digo, no tiene nada de malo. Claro que a la población local le beneficia el comercio y todo eso, pero no sé, siento que pierde su naturalidad, su esencia. Pero bueno, pues nosotros solo estamos de paso, solo estamos observando, no estamos ni criticando ni juzgando nada. Bus Station, Ajijic Coffee. Sí, ya está bien agringado esto, se puso muy gabacha esta zona, ¿eh? ¿Qué onda? Nos están invadiendo los gringos ahora otra vez. Restaurantes italianos, parrillas argentinas, de todo. The place for steak. Oh my god. ¿Qué está pasando? Incluso nos estaba comentando Osvaldo que ya hay lugares aquí donde prácticamente ya ni te quieren recibir los pesos, ya te cobran en puro dólar. ¿Qué onda? Bonita la vista, ¿verdad? Aquí ya vas a ver mucho gringo manejando, caminando, así como este. Míralo. Ya pensionado allá en el otro lado, seguramente. Sí, o sea, reciben su pensión. Muchos son veteranos ya y acá se vienen. Acá se consiguen una jovencita. Está lleno así de lugares muy agringados. Antes vivir en el cerro era así como que, no sé, lo consideraba la gente de pobres o naco, no sé qué onda, pero dicen, ah, vive en el cerro. Pero ahora ya vivir en el cerro aquí es casi un lujo. Bueno, de hecho es un lujo y muy extravagante porque está... Pues no es aquí, entonces mira, esta cosa es una clínica gringa ya instalada aquí en Chapala, ¿eh? O canadiense parece, tenía la banderita. Chapala Express, no manches, esto, o sea, esto ya no es un atractivo mexicano, ya, esto ya es otra onda. Ahorita vamos a ir, ya fuimos a lo que es el Cristo, ahorita ya vamos a ir para el faro. Pero, mira, rinconcito de amor. Esto es para ustedes, ¿eh? Y también para usted, ¿verdad? Pero le falta algo. ¿Alguien? ¿Quién le falta? Le falta el bicho. No vayas a empezar. Sabía que ibas a empezar con eso. Es que me preguntaron qué le falta. Ah, ok, se bueno preció. Sí, preció. La neta. Bueno, lo siento. No queda nada más que decir, ¿no? Exactamente, no queda más amor. Que decir. Sí.
A ver si aquí lo encontramos. Ah, no, sí. Por algo es el rinconcito de la mujer. Exacto. Sí, amor a primera vista ya. Sí, claro. Ahorita vamos a ver quién se deja. Pues qué bonito está el malecón, la verdad. Tuvimos la oportunidad de conocer ahora este hermoso lago de Chapala después de iniciar el recorrido por Jocotepec. Exacto. ¡Ay, dijiste bien! Después estuvimos en ¿dónde? En San Juan Cosalá, después Ajijic y ya por último aquí en Chapala. Estamos cerrando la ruta del día de hoy aquí en Chapala, Jalisco. Bueno amigos, ya estamos finalizando casi la ruta del día de hoy. Simplemente vamos a regresar a Guadalajara. Hemos terminado aquí de dar una vueltecita de conocer esta parte del lago de Chapala. Ruta que empezamos desde muy temprano. Primero, sí, todo el día nos la pasamos en ruta. Primero tratando de salir del atasco que había a las afueras de... Sí, nos la pasamos muy bien. Ya está cayendo la tardecita, pues ya está anocheciendo prácticamente. Entonces venimos aquí con Osvaldo, que ya nos la pasamos excelente recorriendo una buena parte del lago de Chapala. Entonces ahora sí, ya de regreso a Guadalajara, Dios mediante, mañana nos vamos hacia Puerto Vallarta. Mañana entonces salimos rumbo a Puerto Vallarta. Es una ruta de alrededor de 300 kilómetros también. Vamos a afinar detalles de por dónde nos vamos a ir. Y bueno, hoy ya simplemente toca regresar a Guadalajara después de esta buena aventura. Sí, lo pasamos excelente. Amigos, muchas gracias por ver el video. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Nos ayudarían mucho con un like y comentando. Hasta la próxima.